desde Santiago, para De Todo Un Poco, Marianela Fernández. Hola, muy buenas noches, mis amigos de Todo Un Poco. Como siempre, muy, pero muy contenta de entrar a sus hogares a esta hora de la noche. En esta oportunidad me siento altamente complacida de poder presentarles a ustedes, de darle a conocer una joven comunicadora de Santiago. Tiene algunos años ya en la televisión de Santiago y el país, pero quisiera yo que ella me dijera sus inicios, cómo le surge la idea de entrar a la televisión, qué está haciendo ahora, que tengo entendido que está haciendo un trabajo muy bonito en el Canal 25. Es Vilma de León. Vilma, buenas noches y qué bueno es tenerte aquí en este momentito para dar a conocer a nuestra gente lo que ha sido tu trayectoria en los medios de comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Buenas noches, Marianela. Buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes. Yo estoy muy complacida y sobre todo muy agradecida de poder estar contigo aquí y sobre todo comunicarme con esa gente tan preciosa que sigue este espacio. 25 en sociales es el nuevo proyecto de Vilma de León por el Canal 25. ¿Qué tal te has sentido? Vamos a dar un poquito de información de qué se trata para que la gente que no haya tenido la oportunidad de verte pues pueda comenzar a seguirte y apreciar lo que estás haciendo. Mira, a lo largo de mi carrera como comunicadora he tenido muchas experiencias y pues uno siempre va teniendo sus sueños y sus metas. Esta 25 en sociales es una de ellas. Hace mucho tiempo que he querido involucrarme en un proyecto donde yo tenga la responsabilidad del espacio y ahora, gracias a Dios, la tengo. Puedo cubrir todo lo que son las actividades sociales, que es parte del contenido del programa. Es en realidad la parte más importante. Pero también yo agrego otros segmentos en los que entrevisto a personalidades. Y lo hacemos de forma totalmente diferente a como lo hace el resto de la gente por lo general. Y en esta vez nosotros lo que hacemos es ir a la casa, ir a sus hogares, conocerlos en el plano familiar y luego conocer un poquito más del plano profesional. Siempre trato de que sean gente que las personas de nuestro país pues la conozcan muy bien, vamos a decir que un poquito famosas. Y pues eso es lo que hacemos y tratamos de sacar informaciones sana, sobre todo informaciones que a la gente le interese y que sean del agrado de todo el público que sigue nuestro espacio. En los últimos tiempos están muy en boga precisamente los programas sociales. ¿Es este algo en particular? Como me decías, es que tú viniste a llenar un vacío dentro de esos programas sociales. Mira, en realidad está muy fuerte la competencia a nivel de programas sociales. Hay muchísima gente, y sobre todo en Santiago, que está haciendo un trabajo, una labor extraordinaria a nivel de sociales. Pero como yo digo, el área es muy grande, es muy extensa y da para todos. En el Canal 25 entiendo yo que hacía falta un programa puramente de sociales, que se dedicara a las sociales, porque hay otros programas que cubren las actividades, las pasan dentro de su contenido regular, pero no uno que se dedique, que su programación sea estrictamente de sociales, aparte de los segmentos que ya te contaba. No estoy haciendo un trabajo para competir con ningún otro programa, y eso quiero que quede bastante claro, sobre todo porque la gente que está haciendo los otros programas son muy amigos míos, y en especial algunos de ellos profesionales que yo admiro muchísimo. Simplemente 25 en sociales y Vilma de León, que soy yo y es quien maneja el espacio y el contenido, estamos haciendo un trabajo para que la gente pueda tener las informaciones de las actividades sociales de la mejor manera, de una manera muy natural, muy refrescante y tratando de llevar un trabajo, sobre todo muy positivo a la gente, que creo que es lo que nos hace mucha falta. ¿Y cuándo entras a la televisión? ¿Comenzaste en el Canal 29? Sí, inicié en el Canal 29 en el año 96, en el programa Nuevo Día, gracias a la oportunidad que me dieron ahí, con un simple segmento de modas y de belleza, y ya luego... Me hice sentir muy bien. Sí, y pues ya luego he ido pasando a otros programas con un contenido ya más fuerte, más variado, programas de una hora. O sea, que he tenido muy bonitas experiencias dentro de la televisión de Santiago. Y ya ahora tengo el espacio que yo siempre he soñado, aunque tengo otras metas, pero por lo menos este quiero contarles que lo estoy disfrutando muchísimo. Me está haciendo sentir feliz, muy motivada,
sobre todo porque he recibido unos comentarios bellísimos de toda la gente que sigue este espacio. De toda la gente, y a eso iba yo a comentarles a ustedes. Pues visto, he leído las reseñas periodísticas y la aceptación realmente ha sido muy buena, los comentarios muy positivos, con los cuales yo siempre he estado muy de acuerdo y te lo he manifestado. ¿Cómo te has sentido con la prensa? Estoy muy satisfecha. Yo pienso que a la gente joven que hace comunicación hay que darle muchísimo apoyo. Sobre todo porque tú sabes que los que nos iniciamos en este campo siempre tenemos una idea totalmente diferente a lo que son los medios. Esto no es fácil, esto es muy difícil y necesitamos apoyo. Yo creo que cuando hay un talento, y no lo digo por mí, sino que cuando hay un talento hay que aprovecharlo y sobre todo hay que apoyarlo para que nosotros la gente joven podamos dar un trabajo de calidad, como lo hacen ustedes los que ya tienen más tiempo dentro de los medios de comunicación. Yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que ha escrito y ha hablado sobre mi trabajo y sobre mi persona. Y pues son cosas que a uno le satisfacen muchísimo. Y para mí eso implica una responsabilidad grandísima, Marianela, porque cada semana tengo que armar el contenido del programa. Un compromiso enorme, porque si hoy hablaron de mí bien acerca de mi trabajo, significa que el sábado que viene, porque mi programa se pasa cada sábado, pues yo tengo que hacer un trabajo todavía mucho mejor. Es así. ¿Qué dice tu familia, tus padres? ¿Tienes hermanos? Sí, felices, felices, sobre todo mis sobrinitos, que todos los sábados ponen el canal y me dicen, Dilma, estás ahí, pero tú estás aquí también. O sea, ellos como no entienden todavía la magia de la televisión. Sí. Pero mi familia está muy contenta, sobre todo me está apoyando muchísimo, porque sabes que no es fácil tener que salir tanto a grabar las actividades sociales y sobre todo de noche, que es una responsabilidad bastante grande. Y las horas que tengo que pasarme en el canal editando y tratando de armar todo este concepto. ¿Sigues en Boreal Televisión? Sí, estoy trabajando con Boreal Televisión, con mi gente de Boreal, que siempre las quiero muchísimo y le agradezco todo el apoyo. Con ellos estoy en la parte de coordinación de un programa en la mañana, también en el Canal 25, y es otra experiencia que tengo que me satisface también muchísimo y que quiero, pues, a través de aquí aprovechar para comunicarle a la gente joven que está empezando en los medios de comunicación que si pueden involucrarse también en proyectos que tengan que ver con detrás de las cámaras es todavía mucho mejor, Marianela, porque la experiencia que te da es enorme. Con los técnicos así, ¿verdad? Claro, no, y que te ayuda a entender por qué un coordinador te ataca o te apresura para que cortes o para que mande a pausa. Entonces, cuando estás en tu rol de comunicador, lo entiendes. Y a mí me pasa que estoy en ambas cosas, en la coordinación y en la conducción. Entonces, cuando yo estoy como coordinadora, entiendo al comunicador. Cuando estoy en mi rol de conductor, también entiendo al coordinador. Sí, yo creo que sí, que llevas una ventaja en las dos partes. Vilma, pues muchísimas gracias por este momentito. Yo quería que ustedes conocieran a esta joven y yo estoy de acuerdo que estoy pues segura que ustedes, escuchándola hablar y expresándose, están de acuerdo conmigo de lo que les decía al inicio. Vilma, gracias por acompañarnos y muchos éxitos. Muchas cosas buenas para ti. Gracias, mira, yo no quiero despedirme sin agradecerte a ti. Marianela, esta mujer me ha dado un apoyo tremendo. Claro. Y fue una de mis entrevistadas especiales. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ver 25 en sociales, tal vez un día de esto también se topen con Marianela por ahí. Quizás te invito otra vez. Mil gracias. Te lo mereces. Gracias, Marianela. Hacia adelante, que yo sé que vas a llegar muy lejos. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.